Hay cristianos que dicen, si aceptas a Cristo como Señor y Salvador, te van a venir unas pruebas terribles que no las vas a poder soportar. Eso no se debe decir a las personas, ya que las Sagradas Escrituras dicen, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El propósito del Señor siempre ha sido ayudarte en medio de las pruebas, ya que la misma palabra de Dios dice, echa en Jehová tu carga que Él te la sustentará, ya que cuando nosotros ponemos las cargas en el Señor, Él suple todo lo que hace falta conforme sus riquezas en gloria. Y la palabra del Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, que fácil y ligera mi carga. Cuando uno viene a los pies del Señor, antes Dios le ayuda a llevar las aflicciones, ante Dios le hace ligera la carga de las aflicciones. Cuando uno viene a los pies del Señor, Dios le quita, le da la salida de las aflicciones, porque acuérdese el texto bíblico que dice en la palabra del Dios Todopoderoso, ninguna tentación que ha venido sobre vosotros es sobrehumana, porque fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, y con la tentación os dará juntamente la salida. Entonces Dios da la salida a todos nuestros problemas. Por eso de que no acepte, si aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, te van a venir unos problemas difíciles que no vas a poder soportar, no se debe decir en el mundo espiritual.